Bueno, os dije que os iba a enviar algunos vídeos, que os iba a colgar algunos vídeos para activarnos en Navidad, ¿vale? Y yo que hoy tengo muy poquito tiempo porque he tenido cositas por la mañana y ahora tengo una comida, os voy a dejar, vamos a hacerlo juntos, ¿sí? 10 minutitos, 15 minutitos, nos vamos a llevar no muchos más. Yo luego a la noche haré un poquito más de estiramientos y tal, pero la activación un poco más potente la voy a hacer ahora y la vamos a hacer juntos, ¿sí? Cógete un palo de escoba o de fregona, sí, la otra parte, que ni la escoba ni la fregona, ¿sí? Y vende conmigo. Colchoneta es totalmente opcional. Yo estoy descalza y no quiero coger demasiado frío. Entonces, dejamos las manitas a los lados del cuerpo y desde ahí vamos a subir la barra tomando el aire y soltando el aire la vamos a bajar. Simplemente esto, ¿vale? Intenta que tus rodillas estén estiradas pero no bloqueadas. E intento todo el tiempo subir y bajar con una posición fácil en el hombro, intentando no encogerme. Bien, ahora quédate con la barra arriba y mira a ver si abriendo un poquito más las manos no están apretadas, están flojitas, puedes pasar la barra por detrás y volver a subirlo, no corras aquí, ¿vale? Si tu hombro no te lo permite, no quiere, no le apetece, es incómodo para ti, no lo hagas. Si para ti es agradable y aunque tira un poco del pecho, te sienta bien, puedes seguir haciéndolo conmigo. Si no, te puedes quedar en la opción de antes, que ya ahí tienes trabajo. Solamente dos veces más, vamos por detrás de la cabeza hasta el culete y vuelve. Bien, ahora deja el palo detrás de tu espalda, apoyando la cabeza, el broche, el sujetador o mitad de la espalda, y el sacro, el último huesito de la columna protuberante, ¿sí? El que está justo antes de la cajita del culete. Desde ahí, fijar mis manos. Una agarra por fuera, la otra agarra por dentro. Mira, porque según la posición de tus hombros y tu movilidad, quizás tu mejor opción es la derecha abajo y la izquierda arriba, ¿vale? Para mí lo más fácil es derecha arriba, entonces aquí me quedo contigo. Y tomando el aire, empuja con el sacro al palo. Soltando el aire, activa el culete. ¿Desde dónde activo el culete? Desde el pliegue del culo, ¿sí? Desde ahí, inhalo, hacia adelante, exhalando, hacia arriba. Las piernas al ancho de los hombros. Intenta que no se te metan en X. Para eso, dedo gordo, dedo pequeño y centro del talón muy activos en el suelo. Bien, dos veces más. Siente como las piernas por detrás están súper activas, tanto cuando se estiran como cuando se contraen para levantar al torso. Solo una vez más, inhalo para bajar, exhalo para subir, quédate con esto. Vuelve con el palo por delante, abre las piernas al ancho de la colchoneta o un poco más abierto del ancho de tus hombros y desde ahí vuelve a llevar el palito hacia arriba, tomas aire y al soltar el aire, inclínate hacia adelante, doblando un poquito las rodillas sin esconder la cabeza y vuelves. Es lo mismo que has hecho antes, pero ahora el palo está arriba. El palo puede estar justo encima de tu coronilla o un poquito por delante, pero me interesa mucho la posición de los brazos para empezar a despertar a la musculatura de la espalda y empezar a despertar a tus brazos. Entonces, inhalo hacia adelante, exhalo hacia arriba. Intenta que el culete se active y que tus deditos gordos sigan ahí. Solo una vez más y quédate arriba. Bien, ahora, desde ahí abajo, abre tu pecho, inhalas. Exhalando, desliza el palo por las rodillas hacia las espinillas. Intenta mantener tu cuerpo aquí, una respiración, inflo barriga, desinfla barriga, activa isquiones y vuelve a ponerte derechita. Cuidado con esto, no te hace falta. Cabeza, hombro, cadera y tobillo en línea. Desde ahí vuelvo hacia adelante, semiflexiona un poquito tus rodillas, no te las bloquees y desde ahí inhala grande. Exhalas y arriba. Solo una vez más. Estamos preparando el cuerpo para lo que viene. Bajo, 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 bajo. Inhalo. Exhalo y arriba.
arriba, perfecto. Ahora, puedo dejar la barra o delante o arriba. Delante sería como un nivel 1, arriba sería como un nivel 2. Mira a ver qué tal estás ahora. Puedes empezar en el nivel 1 y luego progresar al 2 también. Separo los pies de nuevo y desde ahí me siento un poquito y vuelvo. Simplemente a la flexión de cadera que estabas trabajando antes, me vas a incorporar a la rodilla, ¿ok? Movimiento súper esencial, básico. Hay mucha ciencia hablando solo de este movimiento y solamente te doy una referencia. Tu palo debería poder estar en contacto todo el tiempo con cabeza, dorsal y sacro, ¿sí? Entonces, esta es la referencia. Igual que antes, me incliné hacia adelante, ahora me siento y me siento sobre mi eje, no en el eje fuera de mí, ¿ok? Una vez más, serán 7, 8 sentadillas, ¿vale? Ok, fácil, si la referencia la tengo clara y la puedo trasladar aquí, bien, y si no, aquí arriba, ¿ok? Vamos con la rutina, ¿sí? Todo lo que hemos hecho sería un poco de calentamiento, ¿vale? Entonces, vamos a meternos en tarea. Yo lo voy a cronometrar y vamos a iniciarlo. Vamos a hacer 30 sentadillas en nivel 1 o en nivel 2. Yo me voy a ir al nivel 2, pero puedes quedarte en el 1 perfectamente. Vamos a entrenar lo mismo y desde ahí, inhalo para bajar, exhalo para subir e intento doblar y estirar. Aumentamos un poquito el ritmo y quizás necesitemos un poquito más abiertas las rodillas si quiero bajar un poquito más. Ok, van 8 y 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Respira y sonríe. Estás haciendo esto para ti, para tu salud, para tu cuerpo y para tus músculos, el órgano endocrino más importante que tienes. Solo 5 más. Ok, suelto el palo. Dos opciones. De rodillas o en plancha completamente, ¿sí? Entonces, si me quedo de rodillas, aquí, abrimos la palma de las manos, rodillas por detrás de la cadera, espérate que se me pierde por aquí, ok, y desde ahí avanza con el cuerpo y dobla tus codos y estiro codos, que estoy súper fuerte sobre las rodillas, ok, entonces yo me quedo en rodillas. Vamos con 20 bajadas y subidas. 20 es un número elevado, ¿sí? Puedo quedarme en 10, 12, 15. Escucha tu cuerpo. ¿Preparadas? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9. Respira. Los codos van a la cintura. Y 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y arriba. Bien. El corazón late deprisa. Empieza el cuerpo a estar más activo, ¿sí? Esto lo vamos a repetir de 2 a 3 veces más. Tú decides, ¿sí? Tú decides. Todo lo anterior no te puede faltar. Todo lo anterior no te puede faltar. El momento de movilidad, de activación, de ver cómo estoy corporalmente, es lo que me va a permitir ahora hacer 2, 3 rondas más, ¿sí? Si tú ves que con esto que has hecho ya es suficiente, está bien. Vamos a hacer los 10 minutos ahora. Estaría muy bien,
sobre todo si no has hecho nada en los últimos años. ¿Ok? Progresivo, sin obsesionarnos, solamente dándonos pildoritas de salud para que nuestro cuerpo esté cuidado y mimado.